eso, yo de todo lo que he probado, yo te recomiendo la katana a tope. Y la lanza. Dagas también están bien, la verdad. Tuve unas dagas que usaba de vez en cuando también. Las reemplacé por una lanza. Entraba con la katana y podía conectar el impacto con la lanza. Un ataque, una cadena de golpes que tenía. Puede ser. También me quedé un poquillo atascado a raíz de eso. Pillé la katana dorada. De nombre dorado, quiero decir, pillé una lanza de nombre en moradito. Esa misión se puede fallar, pero es poco probable. ¿Para qué digo nada? ¿Te has hecho las opcionales, la de la serpiente, la tía serpiente y todo eso? Como una mierda. Bueno, pero las versiones chungas. Digo, la. Te digo, hay dos tías que van como medio en bola y una es como la del final, la mala del Final 3, versión HD, y la otra es la del anime, que es la tía serpiente con seis espadas. Y esa versión chunga también es difícil. Y había otro opcional,
había otro opcional que era más fácil, pero lo malo que tenía era que tenía algunos ataques que te mataban casi de una hostia. A mí al principio me mataban de una hostia y luego con ya mi última build me dejaba un toque de vida prácticamente. Y esa la estuve farmeando un montón porque todos los chunguillos. Pero es que no es drop drop. Es que cuando tú vas a entrar a la misión te dice que te puede caer. Y a veces te cae, muy rara vez te cae el arma.
Thank you.
Te duele el culo. Ah, te lo has pasado. Heh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 
Dios mío. ¿Qué pasa? Ay, yo qué sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí que tienes una granja por ahí. Tenías un botón para irte o algo, ¿no? O eso era en el juego principal. Es que no me acuerdo, tío, no me acuerdo. Hace siglos que he jugado los dos.